los muertos. Una llovizna fría en el borde del cielo, veteada como una trama fina, extendía sus largas mortajas grises. Un viento del norte silbó. Algunas hojas oxidadas temblaron en los olmos desnudos y sus copas atrofiadas. Y todos fueron al gran cementerio. Lúgubres se arrodillaron ante la lápida que los cubría y rezaron a Dios por sus almas, por flores nuevas, y reemplazaron llorando los pálidos ramos marchitos. La aguja ha marcado la hora. Tu tarea ha terminado. Como un viejo cansado, el siglo de la agonía se lamenta y se retuerce. El ángel del juicio encendió la trompeta y su voz gritó: que se haga justicia. La raza humana está muerta. No escuché nada más. El amanecer en los labios de ópalo, todavía dormido en el cristal pálido, arrojó un rayo helado y así vi alejarse volando como si fuera un buitre que bajo el arco gótico emite un espantoso brillo. Aquella extraña visión. La vida en la muerte. Un poema de Théophile Gautier. Los primeros relatos de los hombres hiena se encuentran en la mitología africana, aunque también existen otros, donde se los ubica en el interior de Europa central. Al contrario que otros monstruos que forman parte de nuestra cultura popular, los hombres hiena no poseen un relato fundacional. Sin embargo, es conocido que son criaturas nocturnas que necesitan beber la sangre de un muerto para sobrevivir. Hay muchas leyendas sobre ellos que se resisten a ser contadas y continúan perdidas. En ellas se pone en tela de juicio quién se transforma en qué, quién domina a quién. ¿Es el hombre el que se convierte en hiena? ¿O es la bestia la que se transforma en un ser humano? La historia de la maldición de los hombres hiena ha permanecido oculta durante siglos, su misterio silenciado. El nombre de Trevor J. Von Castle, prohibido. Todos conocen la novela Drácula, la obra cumbre de Bram Stoker, publicada en 1897 por el talento del escritor irlandés, que en 2023 cumple 126 años. Seguro que también tienen conocimiento del vampiro aristocrático que concibió John Polidori, nacido durante la misma noche en la que Mary Shelley creó al monstruo de Frankenstein. Y también de la novela Carmilla, escrita por cierto por otro irlandés, el fantástico Sheridan Le Fanu. ¿Pero qué me dicen de Vlad Tepes, el legendario héroe de Valaquia? Estoy convencido de que pocos o ninguno de vosotros ha oído hablar del nombre de Trevor J. Von Castle y la maldición de los hombres hiena. Los eruditos que estudian la vida y el legado de Stoker han escrito y analizado las posibles fuentes que inspiraron el mito del rey de los vampiros. Muchos de ellos sitúan a los hombres hiena y al personaje de Trevor Von Castle como una de las referencias que potenciaron el imaginario pergeñado por Stoker, a pesar de haber sido tan ignorado. Entonces,
Si Bram Stoker tenía conocimiento de la historia de Von Castle, ¿por qué el escritor irlandés no quiso incluir el relato de las hienas en su novela? ¿Por qué el nombre de Trevor ha permanecido bajo secreto todo este tiempo? ¿Acaso fueron las historias de los hombres hiena la auténtica inspiración para escribir Drácula? ¿Hablamos de realidad o de otro mito? ¿Es la vida de Von Castle una ficción anónima o una genialidad salida de la pluma de Stoker? Esas son solo algunas de las preguntas que uno cabría hacerse cuando lee por primera vez la sorprendente historia de Trevor Von Castle. Porque esta noche, amigos, tendremos la oportunidad de descubrir lo que cuentan aquellos secretos de Trevor y estas criaturas de pesadilla, gracias a la labor de Ignacio Piloneto y Lucas Puchel, que han recopilado algunos de estos cuentos para convertirlos en un relato único, donde se unen las historias de los hombres hiena y la del vampiro más popular de todos los tiempos. Acomódense pues, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar de la maldición de los hombres hiena. Capítulo 1. La muerte es vida. La transformación casi ha terminado. Siento como la sangre gotea por la comisura de mis ojos, mi boca y mis oídos. He perdido todos mis dientes, pero ya siento cuán afilados son mis nuevos colmillos. Me corto la lengua con uno de ellos y siento el sabor de mi propia sangre. Ahora sé que he conseguido escapar de la muerte una vez más. Pero ¿cuánto tiempo llevo en este estado? ¿Han sido días? ¿O es que ya ha pasado más de una semana? ¿Un mes, quizá? No, eso es imposible. El cambio nunca ha durado tanto. Sin embargo, no puedo estar seguro. Mi mente está hecha pedazos y no consigo entender cómo transcurre el tiempo cuando me transformo. Cada minuto de la última hora se hace más largo que el siguiente, por el dolor que me produce esta maldita metamorfosis. Ya estoy en la fase final. Acostumbrarme a la intensidad de este dolor. Tiemblo demasiado y la fiebre no ayuda. Confundo los sueños con la realidad con mayor frecuencia, pero sé muy bien que este es el peso de mi maldición. Creo que pronto volveré a perder el conocimiento. Vamos, tengo que aprender a manejarlo, ser más fuerte. Abre los ojos y no te duermas. Aunque lo intente, vuelvo a perder los recuerdos de mi pasado. ¿Quién o qué soy realmente? Ansío morir y desaparecer de una vez de este mundo, pero sé que esta maldición no me dejará jamás. Pronto anochecerá y volveré a nacer. De alguna manera, este resurgir es una nueva muerte, una de las tantas que se suma a este ciclo sin fin. Debo retener mis pensamientos antes de que la bestia me domine por completo y mis recuerdos desaparezcan.
Si eso vuelve a ocurrir, ya no podré hablar ni expresar mis pensamientos con claridad. Sí, ya noto su presencia. El corazón quiere salir del pecho porque la bestia está aquí. El bombear es cada vez más intenso y me pierdo. Me pierdo en la vida, me pierdo en la muerte. Porque la muerte quizás también es vida. Capítulo 2. El cadáver. Era una noche fría, como cualquier otra, pero con una particularidad. El mar estaba embravecido y, por lo tanto, la brisa marina arrastraba parte de su fuerza hasta la costa. El agua salada viajaba a través del viento, se mezclaba con el polvo y la tierra, hasta salpicar el rostro de una bestia recién nacida. Lo que antes era un hombre se había convertido en algo monstruoso, más grande y robusto que una pantera, pero más pequeño que un león macho en su plenitud. Sea lo que sea, ya no tiene forma humana. Su cuerpo está cubierto de vello animal. Su rostro es irreconocible y su nariz ha dejado lugar a un prominente hocico que no deja de olfatear de manera compulsiva. El hombre se ha convertido en un ladrón de olores, como un perro, como un lobo, como una hiena. Su boca también ha desaparecido. En su lugar, bajo lo que antes decoraba el frondoso mostacho, deja ver las fauces de la bestia. Dos hileras de colmillos punzantes, afilados como navajas, listos para desmembrar la carne putrefacta de un muerto. Sus orejas, puntiagudas y largas, la quijada, fuerte, y la tez de su pelaje, visiblemente descolorida, blanquecina, más que los rayos de la luna, que resplandecían sobre su cuerpo con una belleza que resultaba ciertamente inquietante. Por supuesto, la bestia también tenía manchas negras esparcidas sobre su torso y el pelaje de sus cuatro patas. Luego se abrieron sus ojos, dos pupilas amarillentas y enormes, como la luz que emiten los faros en mitad de la tormenta. La bestia deseaba ver lo que su olfato le indicaba que estaba cerca, pero aún no podía contemplar. Esos ojos eran los de un animal cegado por el hambre, desorbitados. Tenía las pupilas tan inflamadas que parecía que querían encontrarse entre sí, extraviadas, mirando cada una a un lado distinto. El aroma le producía un frenesí tan irrefrenable que era imposible para la bestia no manifestar cierta bizquera. Ese era el resultado de esnifar aquel pérfido aroma a carne en descomposición. Ya no podía contener más el apetito. Cuando el animal se inclinó sobre el suelo para seguir el rastro, las otras criaturas nocturnas, búhos, murciélagos, ratas y alimañas, se apartaban de su camino, porque ya se sabe que nada ni nadie debe interponerse entre una hiena y un cadáver. Cuando el corazón se detiene, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y se acumula en el sistema circulatorio. Esa información la sabe muy bien un vampiro que controla, cuidando hasta el más ínfimo de los detalles, el momento exacto en el que debe dejar de beber la sangre de su víctima. Por contradictorio que pueda parecer, un vampiro no puede alimentarse de la sangre de un muerto, precisamente porque necesita la de un ser vivo para seguir existiendo en este mundo como un no muerto. Sin embargo, en el caso de un hombre hiena, ocurre todo lo contrario.
es la sangre de un muerto la que le permite continuar con vida, siendo una bestia. Tras la muerte, el olfato de un hombre llena se convierte en su mejor aliado, y este no se detiene hasta encontrar el siguiente cadáver, su alimento más preciado. Dicen que las moscas de la carne y las avispas pueden dar con el aroma putrefacto que emana del cuerpo de un muerto a más de un kilómetro de distancia. Tiburones, buitres, chacales, caimanes. Existen muchos animales necrófagos, pero ninguno puede compararse con el apetito de las hienas, cuya fama como los reyes de la carroña les precede. Cuando un cuerpo entra en descomposición, el olfato de un hombre hiena se agudiza hasta tal punto que puede localizar un cadáver a más de 50 kilómetros de distancia. Y eso es lo que hizo nuestro protagonista cuando el olor del cuerpo sin vida de un joven rumano penetró en sus fosas nasales. Tan solo unos minutos después, la bestia encontró al muchacho dispuesta a darse un festín con su carne. Capítulo 3. Ella, vampiro. Cuando la hiena se aproximó al cadáver, este apenas presentaba signos de violencia. Únicamente tenía dos marcas sobre el cuello a la altura de las orejas. Eran dos heridas tan diminutas que el gigantesco animal no se percató de ellas. Su ansiedad por preservar la fragancia de la muerte le impedía darse cuenta de aquellos detalles que deberían haberle puesto en estado de alerta. Pero por aquel entonces el hombre hiena desconocía la existencia de los vampiros. En todos sus años de vida, que se cuentan en centurias, Trevor J. Von Kassel nunca se había topado con ellos. Había oído historias y rumores sobre seres nocturnos que habitaban las tierras de Europa del Este, muertos en vida que se alimentaban con la sangre de otros seres humanos. Su camino ya se había cruzado con el de la Baba Yaga, la esfinge mesopotámica, los ghouls, e incluso con el de los atlantes. Pero nunca hasta ese momento se había encontrado con los vampiros. Por otro lado, hay que aclarar un detalle no menos importante, y es que los chupasangres apenas emanan cualquier tipo de olor. No sudan, y su sangre no posee perfume propio. Podría decirse que son seres inodoros, por lo que, aunque Trevor Von Kassel hubiera tenido a un vampiro a pocos metros de distancia, le hubiera resultado imposible darse cuenta de su cercanía. Lamentablemente, el hombre hiena estaba imbuido en ese frenesí que le provocaba la ingesta de carne, ese placer animal que le proporcionaba oler la sangre hedionda del joven. Y cuando la vampiresa se le abalanzó, no pudo hacer nada para evitar que sus colmillos se le clavaran como aguijones en el cuello. Al principio no supo identificar la procedencia del mordisco. La sensación era completamente nueva. Una sacudida, un estremecimiento. Era como una picadura que le quemaba intensamente. Pero al mismo tiempo le resultaba relajante. Una punción que le paralizaba y al mismo tiempo le producía una falsa sensación de alivio. La hiena perdió el equilibrio durante unos segundos, víctima de un frío repentino. Perdió la vista y sus grandes fauces soltaron los trozos del cadáver que estaba masticando. «¿Pero tú qué eres, bestia?», dijo la voz aterciopelada de la vampiresa. El sonido de sus palabras repiqueteaba en la mente del animal, que no era capaz de localizar la procedencia de la voz de su atacante. Aun cuando la chupasangre continuaba enganchada a su cuello y sus zarpas le desgarraban el torso. Por fin, la hiena se desplomó sobre el suelo, que estaba encharcado con su sangre y con la que aún bañaba los restos del cadáver. Con la bestia fuera de combate, la vampiresa le dio un último sorbo y soltó su cuello. Sin embargo,
Cuando retiró los colmillos, uno de ellos estaba mellado por el costado. Es cierto que los cuellos de las hienas son robustos y amplios, pero ¿por qué la vampiresa había sido capaz de perforar su piel sin problemas? Pero al retirarlos, uno de ellos se había roto. Mientras la vampiresa se relamía con el sabor de la extraña sangre del animal, no se dio cuenta de que el hombre hiena había desaparecido. Su sangre le había embriagado de tal manera que su cuerpo se había quedado paralizado, mientras comenzaba a experimentar las mismas emociones que había vivido la criatura recientemente. Ella sintió el sabor de la sangre del joven rumano y una avalancha de aromas putrefactos, huesos, sangre, vísceras y sesos. Durante unos minutos, los olores que la hiena había percibido fueron suyos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la brisa de la noche de una manera diferente. Pero entonces, aprovechando el éxtasis en el que parecía estar sumida la mujer, el hombre hiena atacó. Sus garras se precipitaron sobre la vampiresa de forma tan repentina que ninguno de sus instintos pudo alertarle de la embestida. Por suerte para ella, solo se trataba de un ataque superficial. De haber sido en el cuello, es muy probable que su cabeza hubiera tenido otra suerte muy distinta. La mujer vampiro estaba furiosa. ¿Cómo había permitido que esa estúpida bestia le agrediera sin que se diera cuenta? La respuesta era sencilla. Si la vampiresa hubiera sabido cuál era la naturaleza de la hiena, entonces hubiera comprendido que su sangre no era apta para los no muertos. Los hombres hiena transitan entre ambos mundos. Están vivos y muertos a la vez. Ella se sabe que un vampiro no puede beber la sangre de un difunto. Ella no pudo hacer nada para evitar la embestida. Había sido tal la fuerza empleada que parecía haber minimizado el vasto poder de la vampiresa. La hiena estaba sobre ella, sujetándole el pecho con sus pesadas patas delanteras. A pesar del griterío y la furia, la mujer había quedado completamente diezmada. Por otra parte, la hiena había recuperado su energía, gracias a que contra todo pronóstico, la herida provocada por el mordisco de la mujer vampiro ya había cicatrizado. Aún presa del estupor, la vampiresa apenas había podido reaccionar cuando la hiena mordió su cuello, y eso que estuvo a milímetros de decapitarla. Pero ese desenlace nunca se produjo para su suerte. Y es que cuando la carne y los fluidos de la mujer vampiro entraron por la garganta del hombre hiena, estos tuvieron unos efectos imprevistos. La sangre de vampiro llevó a la hiena a un estado de enajenación. Sus pupilas se dilataron, sus fauces crecieron, su cuello, sus patas, todo su cuerpo aumentó de tamaño hasta alcanzar una altura desproporcionada para un animal de su envergadura. Fue tal el estado de embriaguez que le había producido la sangre de la mujer vampiro que la hiena se olvidó de su presencia. Además, su mente comenzó a viajar a través de visiones de otra época y vio a criaturas de la noche y a cientos de seres humanos empalados por lanzas cristianas. La ingesta de sangre vampírica había conectado la mente de la hiena con su víctima y, sin saberlo, había entrado en la de la mujer. La victoria, el poder y la sangre elevaban a la bestia a un nuevo estado y comenzó a aullar para celebrar. Incluso la propia percepción de la brisa de la noche comenzó a cambiar para los sentidos de Trevor, que sintió como el pelo de su cuerpo empezaba a erizarse. Por momentos todo pareció cambiar. Las ramas de los árboles, las hojas, el aire que respiraba, se sintió diferente ante su mirada. La hiena estaba atravesando una nueva fase, un cóctel de emociones y sensaciones que, combinados con las visiones de la vida de la mujer vampiro, le abstrajeron por completo de la realidad. Por unos instantes, el cuerpo de la bestia parecía levitar a un palmo del suelo. Fue en ese preciso momento de cambio,
tras beber la sangre de la mujer, cuando empezó a escuchar nuevos sonidos. Había uno, un zumbido en particular que aislaba a todos los demás. Agudo, intenso, algo que viajaba directo a su mente. A medida que el eco se volvía más intenso, este producía un sufrimiento más y más fuerte en la mente de la hiena. Ya no distinguía la realidad que veía en sus ojos de la que se plasmaba en su mente, que vagaba entre recuerdos heredados de la vampira. Por último, la hiena emitió un alarido lastimero, una carcajada cargada de angustia y ansiedad que bien podría confundirse con el llanto de un animal herido, hasta que su cuerpo dejó de flotar y se desplomó contra el suelo. Capítulo 4. La llamada. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy? Mi cuerpo. Continúo siendo una hiena. La cabeza no deja de darme vueltas. Esto no puede ser. Vuelvo a ser yo, pero sigo siendo una hiena. Nunca antes había ocurrido. La hiena se ha ido de mi mente, puedo pensar. Este dolor de cabeza va a matarme si sigo así. No obstante, ahí estás. Puedo notar tu presión para volver a tomar el control. No te has ido del todo. Sigues empujando para entrar. Pero no, esta vez no lo permitiré. Tengo que seguir al mando de la situación. Me siento más fuerte que nunca. Aunque la hiena sea quien decida sobre mi cuerpo, recuerdo todo lo que ha ocurrido. Aún con vacíos en mis recuerdos, sigo viendo a esa mujer. ¿Era una vampiresa? Eso sí que es nuevo. ¡Cuánta fuerza y poder! Siento el sabor de su carne entre mis dientes. Y cómo la hiena se ha beneficiado de ella, semejante fuerza, aunque el efecto durará unos minutos. Sí, ahí está otra vez. Quiere volver, pero su risa, esa risa de hiena. Aquí hay alguien más. Lo noto. ¿Quién anda ahí? ¿Dónde ha ido la mujer vampiro? Ya no está. Tengo que irme. Tengo que escapar, alimentarme y descansar. Ella era demasiado fuerte como para hacerle frente. Trevo. Basta. Estoy volviéndome loco. La presión. Vuelvo a sentir esa presión en mi cabeza. Es como si fuera un aguijón picándome el cerebro. Me está llamando y no puedo resistirme. Veo imágenes, pero no son de la mujer vampiro. Es la oscuridad misma. Sangre y lanzas. Todo se vuelve negro. Basta ya. Basta, te digo. Justo en ese momento, cuando Trevor hubiera dado lo que fuera por gritar y expresar sus pensamientos, las palabras no encontraron la manera de salir de su boca. Era una tarea imposible. En su lugar, otra vez, volvía a sonar aquel grito lastimero de perro viejo. Un alarido extraño, mezcla de risa y llanto. Me impide comprender lo que ha pasado. Veo las garras de la mujer vampiro perforándome el pecho. Escupo sangre. Sí, creo que esta vez moriré pronto. Sus chillidos suenan justo detrás de mí. Sus zarpas me atraviesan los pulmones. Me ha abierto. Me ha vencido. ¿Qué intenta hacer?
Me está levantando con su brazo. Me empala vivo con sus garras. Y de pronto, algo ocurre. Mi alma se está separando de mi cuerpo. No, ambos estamos flotando. Durante unos instantes consigo ver. ¿Qué demonios es eso? Filamentos luminosos. Un brillo. Un destello de colores infinitos. Pasillos muy angostos que se abren en mitad de la nada. Y ella me hace caminar a través de esas brinas invisibles. Me eleva. Creo que estoy delirando. Pero la oigo en mi mente, maldiciéndome. Otra vez esa voz siniestra. Una voz que repite mi nombre como si fuera un mantra. Trevor, muérdela. Muérdela y escapa. No me gusta seguir las órdenes de nadie, pero tiene razón. Si quiero salir de esta, tengo que morderla. Lo hago con los últimos resquicios de fuerza. Le arranco la mano de cuajo. Sus garras, su sangre maldita me embriagan y me llenan. No deberías haberme empalado. Finalmente, la mujer me suelta y caigo desde las alturas al mar. Capítulo 5. Las hienas también vuelan. Ni siquiera recuerdo sentir el impacto del agua. Creí que sería como siempre, como ya ha pasado en otras ocasiones, la muerte y la gran oscuridad. Pero no, todavía sigo siendo una hiena. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? La herida de mi pecho se está curando. Sí, tiene que haber sido su carne. Me ha hecho más resistente. Sigo perdiendo sangre y apenas puedo moverme, pero vuelvo a sentir su poder recorriendo mis venas. Debo continuar. Debo pensar en sobrevivir, en persistir. Si sigo desangrándome, no tardará en aparecer un tiburón o algo peor. Si pudiera... Sí... ¿Qué es eso? ¿Un barco? Tengo que nadar y acercarme, pero estoy tan cansado. Tengo que nadar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Tendría que estar muerto. La herida de mi pecho se está cerrando, pero sigo perdiendo sangre y duele. La caída, el mar. Debería haberme ahogado, pero las olas me han arrimado lo suficiente. El barco está cerca. Si consigo acercarme, podré descansar. No. Mi capacidad de hablar está desapareciendo. La hiena vuelve a mí. Tengo que dormir. Tengo que comer. Vamos. Solo unos metros más. Ya veo dibujadas en el éter las corrientes del aire, como si estuvieran pintadas sobre el mar. Esas líneas de colores, borrosas, consigo verlas, como si pudiera subir sobre una de esas ráfagas de aire, como hizo la mujer vampiro. Sí, podría dejar que me empujaran, hacer lo que hizo ella, flotar en el aire y subir al barco. Sí, ahí están. Puedo tocarlas y sentirlas. Las veo. Puedo conseguirlo. Si logro que me impulsen. Arriba.
Capítulo 6. La búsqueda. El efecto de la sangre de vampiro se disipa. Vuelvo a notar cómo la herida de mi pecho se abre. El padecimiento no termina. Vuelve a ser más intenso que antes. Pero estoy arriba, encubierta. Es extraño. Siento el aroma de media docena de seres humanos, pero el barco es demasiado grande para transportar tan poca cantidad de personas. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Estará muerta? ¿Habrá caído al mar? Esa mujer, su sabor y todo ese poder. Nunca había experimentado sensaciones como esas. Necesito beber su sangre, alimentarme de su carne. Pero en mi estado actual no sería contrincante para ella. ¿Cuántos años tendrá? ¿100? ¿200? ¿300 quizá? Pude ver fragmentos de su vida, destellos de felicidad mezclados con tanto dolor. Y aquella voz siniestra, ¿quién era? ¿Quién se esconde detrás de esa voz? Debo encontrar un sitio para descansar, un lugar donde morir en paz y volver a nacer. Si no me alimento de la carne de un muerto. Oh, no. Otra vez ese zumbido. Noto que esa presencia está conmigo. Trevor. Ven, Trevor. Ven a mí. Tengo que encontrarlo. Debo saber quién es y por qué me llama. Quizá todo esto me ha conducido hasta aquí, hasta este barco, para conocerle. Trevor, estamos más cerca de lo que creí. La voz se había hecho más profunda que antes, y ya no sentía miedo de su presencia. Todo lo contrario, me seducía. ¿A quién pertenecía y por qué estaba tan interesado en mí? ¿Qué clase de poder le permite comunicarse conmigo a través de los pensamientos? Su voz era cada vez más hipnótica. Usa tu olfato, Trevor. Debes aprender a percibir nuestra presencia. No somos invisibles a tu olfato. Sigue el rastro. Antes no había sido capaz de sentir el aroma de la no muerta, pero ahora la voz me decía que sí podía hacerlo. Olisqué el aire de la cubierta, de la madera, el timón y las velas, la sal, los peces, las nubes de tormenta, los hombres y mujeres que estaban en el barco. Sentí el aroma de una joven, dos niños, una mujer embarazada, tres hombres adultos y un viejo. Identifiqué el olor nauseabundo de las ratas y también el de los murciélagos. Sí, murciélagos. Una fragancia muy particular la suya. Seguí esnifando el aire, captando detalles. Todos esos efluvios, uno a uno, catalogándolos en mi hocico, guardados para siempre en mis recuerdos olfativos. Había algo más. Algo más antiguo. Ocurrió cuando olí al primer murciélago, luego al segundo y al tercero, así hasta que dejé de contarlos. Había una plaga de murciélagos en el barco, y la sangre, el aroma de la sangre pútrida y rancia, sangre de muerto, seca e infecta, pero al mismo tiempo dulce y apetecible. ¿Era esa la fragancia a la que pertenecía la voz? Muy bien, Trevor. Lo estás haciendo muy bien. Sigue el rastro de mis hijos. Ven a mí. Me escondí entre las cajas que había encubierta. Las olas rompían contra la madera del barco y el agua salpicaba mi pelaje. La luna estaba inmensa, perdida entre nubes grises de tormenta. Una tormenta que se acercaba poco a poco.
No muy lejos pude ver un relámpago impactando en el mar y el trueno sonó casi inmediatamente después. Por un momento me olvidé de la herida, de la muerte, de la mujer y de todo lo demás. Hasta que otro trueno me hizo volver. Las gotas de lluvia comenzaron a mezclarse con el agua del mar. Mis sentidos se habían agudizado y, como había ocurrido antes, mi visión comenzó a cambiar. Pude divisar otra vez las líneas luminosas que danzaban en el aire, solo que en esta ocasión no me estaban guiando para caminar en el viento. Estaban haciendo visible lo que mi olfato percibía. Era este el poder de un auténtico vampiro. El zumbido que provocaba la voz en mi cabeza pareció calmarse, y yo decidí seguir aquellos hilos de luz que guiaban lo que mi olfato me decía que estaba allí, visible, sin ser visto. Así atravesé la cubierta entera. Me escabullí entre sus rincones, conducido por aquellos filamentos etéreos, luminosos incluso. Volví a saltar entre las corrientes y por unos instantes floté del castillo de proa hasta el palo mayor, del cordaje de Mesana, la toldilla. Desde allí salieron volando los murciélagos y supe que estaba cerca de su presencia. Ya casi, Trevor, ya casi estás. Por fin había llegado a la popa. La voz estaba escondida allí. Y entonces, esa hiena, ese maldito animal, volvió a tomar el control. Capítulo 7. La bienvenida. Afuera, el viento silba tan fuerte que su sonido se filtra por las rendijas de la madera vieja y carcomida del barco, que se asemeja más a un buque fantasma que a uno dedicado a transportar pasajeros o mercancías. La lluvia continúa cayendo fuera y existe una presión, una tensión paranormal en el ambiente. Los hombres y mujeres lloran en sueños. Nadie en el barco puede escapar a los demonios de las pesadillas, comandados por los súcubos de Lilith, que no tardarán en darse un festín con todos ellos. El barco se encuentra navegando sin timón, guiado tan solo por las corrientes huracanadas del mar y la energía mística de una criatura que representa el mal primigenio. Ningún ser vivo puede soportar el poder de su malignidad. Su poder, sí. Pero ¿qué me dicen de los murciélagos y los no muertos? Ellos perciben su fuerza como si fuera el canto hipnótico de las sirenas, la melodía que los llevará a la muerte, pero también a la liberación del cuerpo mortal. Es posible que se trate de una sensación única, reservada a los seres de las tinieblas. La risa de la hiena se intensificó aún más, porque su agonía estaba llegando a su punto álgido. La muerte le reclamaba y no habría sangre de vampiresas que pudieran salvar a la bestia. Ahora sí, la sangre de su vida bajaba por botones. El poder que había heredado durante unos minutos se había disipado por completo. El animal se encontraba dando sus últimos soplos de vida. Ya no le quedaba ni un ápice de astucia ni sagacidad. Los pensamientos de Trevor von Kassel se habían evaporado y solo gobernaba la mente de la criatura, torpe, débil y necesitada de alimento. La hiena tropezó entre los escalones de la bodega. Varios murciélagos le mordieron. Gritó, rió y lloró a carcajadas, hasta que con los resquicios de su fuerza, su empuje, abrió una cancela de madera y entonces él apareció. Sentado sobre una gran caja de madera, más grande que las otras, muchas estaban rotas. Había tierra, restos de tumbas y cráneos, docenas de cráneos sobre el suelo,
y una inmensa nube de polvo que se iba disipando. En cuanto la hiena lo vio, su cuerpo quedó paralizado. Escuchó el ruido del batir de dos alas que se alzaron sobre la espalda de la figura enjuta que tenía delante, completamente desplegadas. ¿Era un hombre o una bestia? O quizá, como el hombre hiena, se trataba de un monstruo mitad animal, mitad humano. Bajo las alas, un hombre alto, viejo y demacrado, con el pelo blanco y largo, completamente níveo. El rostro estaba tan arrugado que parecía que la piel se le caería, como si fuera la cera de una vela. Tenía un frondoso bigote blanco. El cuerpo, extremadamente delgado, vestía una túnica roja que le llegaba hasta los tobillos. Y luego, las alas volvieron a cerrarse en torno a él, como si fueran parte de su vestimenta. La hiena no hizo ningún movimiento. Permaneció rígida e inmóvil como una estatua, mientras exhalaba su último aliento de vida, y la herida de su pecho se abría de par en par para que la sangre brotara y se convirtiera en un charco negro que cubrió todo su cuerpo. Un enjambre de murciélagos comenzó a revolotear a su alrededor, como los buitres que esperan su trozo de carroña. Pronto beberían su sangre inmortal. Bienvenido al Demeter, Trevor von Kassel. Entra libremente y deja un poco de tu feliz sangre. Un poco de tu sangre, sí. Quizás si podamos descubrir cuál es el secreto que esconde la maldición de los hombres llena. Porque cuando terminemos con tu vida, ¿en qué te transformarás? ¿Quedará algo del hombre? ¿O será la hiena quien resucite? Capítulo 8. Demeter. ¿Por qué Drácula necesita descansar sobre los restos de tierra romana? ¿Por qué el demonio vampiro debe reposar sobre su propio suelo santo, en mitad de una travesía naval? El barco se llamaba Demeter, un nombre que había heredado de la diosa de la tierra y la agricultura de la mitología griega. Demeter es la dueña y señora de las raíces, de las semillas, del florecimiento de la vida. Ella es una de las hijas del tiempo, del mismísimo Cronos y de Rea, y por lo tanto, hermana de Zeus, Poseidón y del temido dios de los muertos, Hades. La historia cuenta que fue Demeter la única que presentó batalla contra Hades por la vida de su hija, la hermosa Perséfone, que había sido secuestrada y llevada al inframundo para reposar por siempre junto al Señor de las Tinieblas. Quizá fue por eso que Drácula había elegido zarpar hacia Londres en un barco que se llamara como una de las némesis de Hades. ¿Acaso había cierto tono de burla en todo aquello? Era ese el motivo por el cual el amo de los vampiros se había embarcado en un transporte llamado como la diosa de la tierra. La tierra. Por eso era tan importante para Drácula, porque la tierra como la sangre son sinónimo de la vida. La tierra de la mismísima Transilvania era la que le permitía a Drácula hibernar a lo largo de los próximos meses para llevar a cabo su plan. Escondido en sus ataúdes y cajas, repletas del polvo y de los restos de su hogar. Mientras no bebiera la sangre de los humanos, la tierra que tanto amaba Demeter era la que lo mantendría con las fuerzas necesarias para poder subsistir hasta que se alimentara, una vez más, con la carne de los cientos de mortales que se postraran ante él. En otro tiempo, Drácula había sido Hades, y Hades se convertía en Drácula, porque entre las sombras, en la penumbra secreta, todos los mitos se entrelazan unos con otros para hablarnos de diferentes dioses, entidades y seres sobrenaturales
que anidan en lo más hondo de la oscuridad, para reflejar los miedos ancestrales que aterran en el corazón de los hombres. Tienen tantos nombres: Luzbel, Plutón, Leviatán, Chernabog, Ela. Es gracias a ellos que los muertos regresan para atemorizar a los vivos, para que estos teman y al mismo tiempo aprecien aún más la fragilidad de sus vidas, mortales, finitas, pero únicas. ¿Acaso será este el fin último que persigue el hijo del dragón, el gran Draculea? Capítulo 9. El precio de la inmortalidad. La transformación casi ha terminado. Siento como la sangre gotea por la comisura de mis labios una vez más. He perdido todos los colmillos de la bestia, pero vuelvo a respirar con mi propia nariz. Cuando recupero mi humanidad, solo mi olfato mantiene cierta agudeza animal. No es tan sensible como es el de la hiena, pero si hay muerte y cadáveres a mi alrededor, mi nariz los detecta, sin importar cuál sea la distancia que exista. La fragancia marina, el olor a madera, son fuertes, pero eso no impide que el hedor llegue a mis fosas nasales. No importa siquiera la lluvia, el aroma de la muerte me embriaga y vuelvo a sentir la llamada del hambre. Me doy cuenta entonces de que junto a mí hay cadáveres, hombres y mujeres, los tripulantes del barco que había percibido cuando me abalancé sobre la cubierta. Todos ellos están muertos, incluida la mujer embarazada. Los han desangrado por completo. Tengo que salir de aquí. La herida del pecho ya no está. Sé que he vuelto a escapar de la muerte como hago siempre, pero ¿con qué objetivo? En cuanto la transformación haya culminado, el demonio y sus monstruos se darán un nuevo banquete con mi carne inmortal. De eso estoy seguro. Poco a poco, comienzo a recuperar la sensibilidad. Soy consciente de que ya no hay ningún rastro de su sangre en mi cuerpo. Nuestra conexión se ha evaporado. Los poderes de la mujer vampiro se han desvanecido por completo. Mis brazos y piernas, sí, por fin, los vuelvo a sentir. ¿Pero qué es esto? ¿Estoy encadenado? ¿Cuándo? ¿Cómo lo han hecho? ¿Acaso me han atado cuando mi cuerpo estaba en fase de descomposición? ¿Cuántos días ha durado esta vez? Quizá haya transcurrido un mes o menos. Con cada minuto que pasa, la metamorfosis me duele más. Ni siquiera mis ojos se han regenerado, aunque noto cómo se mueven los nervios y las venas en el interior de las cuencas oculares, y sin embargo, no consigo ver nada. ¿Será que permanezco en el trance del cambio y vuelvo a confundir sueños y realidad? Creo que pronto perderé el conocimiento. Me están clavando sus garras, sus colmillos. Los murciélagos vuelven a mortarme, pero ni siquiera he podido terminar de transformarme. ¿Qué es esto? Están replicando el mismo ataque con el que me dieron muerte cuando estaba convertido en hiena. A medida que los murciélagos clavan sus diminutos aguijones en mi cuerpo, no tardan en caer al suelo como si fueran moscas. Mi sangre acaba con ellos casi al instante. Su voz vuelve a clavarse en mi mente. Mi cuerpo se paraliza. Trevo. Es una sensación de temor y subyugación total. No puedo resistirme. El vampiro me habla de nuevo a través de mi mente, pero lo hace utilizando sus cuerdas vocales, su voz que resuena como un estruendo, y yo no puedo hacer nada por evitarlo. Cuanto más me resisto, con mayor nitidez se refleja dentro de mí, hipnotizado ante el sonido que emite
cuando articula cada palabra. Drácula, Drácula, me clava sus garras. ¿Acaso quiere cortarme la cabeza? No intentes hablar, querido amigo. Pronto todo habrá terminado. Mira qué desperdicio. Mis hijos mueren cuando tocan tu sangre. Es una verdadera lástima. Aún creí que cuando adquieres la apariencia de un hombre, tu sangre también se renueva. Pero veo que no es así. Por tus venas circula la sangre de un no muerto. Y resulta que Mónica tenía razón. No somos compatibles con los hombres llena. Una pena. Una verdadera lástima que tenga que ser así. Un disgusto. Y eso que Mónica lo deseaba. Creo que incluso más de lo que le atraía el pobre Harker. Por cierto, no te preocupes por ella. Ha conseguido llegar al castillo después de vuestro fatídico encuentro, aunque la has dejado manca por una temporada. Su mano tardará en volver a salir si es que se regenera del todo. Sí, Trevor. Puedo leer a tu mente. No lo olvides. Sé que tampoco puedes olvidarla. Hombre o demonio, ¿por qué no podemos resistirnos a los placeres de la carne? Has fantaseado con ella, ¿verdad? Has soñado con su sangre y sus colmillos. ¿No es así, Mr. Von Kassel? Mónica ha servido bien. Al final, la sangre que fluye por sus venas será de utilidad para mí y para todos mis hijos. Si este es el final, que así sea. Desconozco si existe una frontera para frenar nuestra maldición. Nunca me han cortado la cabeza y hasta el momento siempre he regresado. Pero jamás habían experimentado de este modo con nuestros poderes. Llegados a esta instancia, espero que este sí sea el final. De no serlo, el demonio y sus vampiros dejarían atrás cualquier debilidad. Me produce pánico pensar qué haría él, ella o sus esbirros con tanto poder si descubrieran el secreto de nuestra inmortalidad, que no posee debilidades ni fisuras. Si solo pudiera morder uno de esos cadáveres, podría recuperarme rápidamente y salir de aquí. Deja de pensar tanto, Von Kassel. Estoy en tu cabeza, no lo olvides. Por favor, solo debes dejar que la sangre infecta fluya a través de tu yugular y descubramos juntos qué ocurre cuando logras separar, por fin, la cabeza del torso. ¿O será demasiado para ti, querido Trevor? ¿Podrás soportarlo? Además, cuando lleguemos a Londres, Víctor te estará esperando, lo que me conduce al siguiente planteamiento. ¿Cuáles son los límites de un hombre llena? ¿Cuántas veces podéis los de vuestra especie morir y resucitar? Y más importante aún, ¿dónde radica la clave de vuestra tan codiciada inmortalidad? Ríe conmigo, Trevor Von Kassel. Ríe, vive, muere y conviértete en una hiena. Thank you.
¿Les ha gustado el relato, amigos? ¿Será este el final de las aventuras de Trevor J. Bonecastle, el inmortal hombre lleno? ¿Conseguirá acaso Drácula y Víctor Frankenstein descubrir el secreto de la vida eterna? Porque, ya sabéis, los vampiros son criaturas inmortales, pero también tienen sus debilidades. La luz del sol, una estaca en el corazón, la muerte por decapitación. Nada de eso parece que pueda terminar con la vida de Trevor. ¿Acaso fue este el auténtico motivo por el cual Drácula emprendió su viaje a Londres? ¿Fue Bram Stoker quien conscientemente decidió omitir esta parte del relato del rey de los vampiros? ¿Por qué nadie ha escrito jamás sobre la existencia de Trevor Bonecastle? ¿Realmente concluye aquí la historia de los hombres llena? ¡Oh! Demasiadas preguntas que lamentablemente permanecerán en el aire hasta que vuelva a encontrarse algún relato o leyenda en torno al bueno de Trevor. Recuerden que lo que acabamos de escuchar es una compilación libre de aquellos relatos perdidos que Ignacio Piraneto y Lucas Buchel han tenido a bien reunir para deleite y pavor de todos nosotros. Hoy aquí reivindicamos a este personaje olvidado en la continuidad de la leyenda de Drácula. Pero no podemos dejar de compartir con ustedes un fragmento de la novela original de Stoker que plantea muchas dudas sobre la misma existencia de los hombres llena. Y es que en la novela de Stoker, el escritor habla de la aparición de un perro gigantesco tras la llegada del Demeter a Londres. ¿Acaso era esto un guiño al personaje de Bonecastle? Escuchen, amigos. Escuchen y saquen sus propias conclusiones. Un gran estado de reverencia y temor sobrecogió a todos cuando vieron que el barco, como por milagro, había encontrado puerto, guiado solamente por las manos de un hombre muerto. Sin embargo, todo se llevó a cabo más rápidamente de lo que tardó en escribir estas palabras. La goleta no se detuvo, sino que, navegando velozmente a través del puerto, embistió en un banco de arena y grava lavado por muchas mareas y tormentas, situado en la esquina sureste del muelle que sobresale bajo East Cliff y que localmente es conocido como el muelle de Tate Hill. Por supuesto que cuando la nave embistió contra el montón de arena se produjo una sacudida considerable. Cada verga, lazo y montante sufrió una sacudida y una parte del mástil principal se vino abajo. Pero lo más extraño de todo fue que en el mismo instante en que tocó la orilla, un perro inmenso salió del interior a la cubierta y, como si hubiese sido proyectado por el golpe, saltó desde la proa hacia la arena, dirigiéndose al acantilado donde está el cementerio de la iglesia, junto al sendero que lleva al muelle oriental, un lugar tan escarpado que algunas lápidas se proyectan al vacío. Y así desapareció en la oscuridad que se intensificaba más allá de la luz del reflector. Tener a Drácula como anfitrión del relato es todo un reto para cualquier criatura de la noche que se precie. Ah, sí, Drácula, el vampiro más famoso de la historia. Arquetipo inagotable del mal encarnado, antagonista de cientos de universos, pesadilla ambulante, guerrero maldito, demonio, bestia antinatural y aristócrata aficionado a exprimir literalmente al populacho de sus tierras colindantes. El legado incomparable de Bram Stoker está considerado por muchos académicos como uno de los más influyentes de la cultura popular. Y es que los vampiros siguen formando parte esencial de la ficción cinematográfica y literaria. Se siguen escribiendo
infinitas interpretaciones y visiones de un personaje que al fin y al cabo no deja de ser un chupasangres. ¿O no? ¿Acaso hay algo oculto en el arquetipo creado por Stoker? Por eso quizá sea interesante traerles algunas de las lecturas que se han hecho sobre la novela. Al final, como solemos recomendarles, lo ideal es que saquen sus propias conclusiones. En uno de sus artículos, el escritor Pepe Pulido nos recuerda que en los primeros momentos de la publicación de Drácula, la novela incomodaba no solo porque era sangrienta, sino por su alto y sugestivo contenido sexual, algo que hoy podría sorprender a muchos, pero este atributo ha perseguido siempre a la figura del vampiro. De hecho, muchas de las sesudas tesis que analizan el libro ponen el foco en su alto contenido erótico. Incluso consideran que esta es una parte esencial del planteamiento que nos ofrece Stoker al profundizar a través de su imaginario en los deseos carnales del propio conde. Y es que la época victoriana no era el mejor lugar del mundo para ejercer la libertad sexual, mucho menos el libertinaje del que hace gala el sanguinario Drácula. ¿O sí? Bueno, es verdad que la represión de lo que se ha dado en llamar moral victoriana, adalid del buen gusto y las costumbres refinadas, se declaraba totalmente ajena a cualquier forma de pecado. Para ponernos un poco en contexto, la sociedad británica, desde mediados hasta finales del siglo XIX, estuvo marcada por la cúspide de su revolución industrial y exacerbada de moralismos, disciplina, rígidos prejuicios y severas restricciones sociales. Los valores puritanos ensalzaban el ahorro, el afán por el trabajo, los deberes de la fe y el descanso dominical como elementos esenciales de la buena convivencia. Pero muchos críticos e historiadores advierten que, mientras tanto, escondía en todos sus rincones una hipocresía macilenta que apartaba la mirada de las grandes miserias de su mundo, mientras reprimía y demonizaba todo aquello considerado indigno. Y es que, curiosamente, la sociedad victoriana se caracterizó por su afición por los mismos pecados que decía denostar. Quizá esto explique también el por qué muchos críticos del momento consideraron Drácula una obra obscena y poco recomendable. Afortunadamente, algunos de los grandes escritores universales contemporáneos a Stoker también decidieron pronunciarse. Oscar Wilde, por ejemplo, compatriota de Stoker, dijo de Drácula que era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos. Y Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, la consideró, efectivamente, un vivo retrato de la época victoriana. Y esta no es la única cuestión abierta a debate que presenta el infame conde. Elizabeth Miller, una de las investigadoras más respetadas en el campo de la literatura de vampiros, publicó un famoso ensayo en 1998, aportando numerosa documentación que sirvió al mismo Stoker para crear al personaje de Drácula. Entre sus conclusiones, Miller parece convencida de que el escritor no poseía grandes conocimientos biográficos acerca de Vlad III hasta bien entrada la escritura de su novela. El sanguinario príncipe valaco del siglo XV, que muchos afirman sirvió de inspiración principal, pudo haber sido un añadido secundario. Parece que el folclore irlandés tuvo muchísimo más peso en sus ideas, sus lecturas en la prensa, sus conocimientos del mundo mágico, feérico y legendario. Es de sobra conocido que muchos críticos en la actualidad admiran el hecho de que Stoker no viajara a Valaquia, Transilvania ni los Cárpatos y aún así los describiera con tanta exactitud. Lo cierto es que al principio Drácula ni siquiera iba a ser su título. Stoker quería huir de los convencionalismos de la literatura gótica y el romanticismo que habían marcado la figura del vampiro. Desde el primer cuento moderno de vampiros, escrito por Polidori, médico personal de Lord Byron, hasta la Carmilla de Le Fanu. Así, cuando Stoker empezó a gestar la escritura de Drácula, decidió que este tendría una serie de atributos especiales. Pasamos a enumerárselos.
poder para generar pensamientos malignos y desterrar los buenos. 2. Caminar entre la niebla por pura intuición. 3. Ver en la oscuridad como las alimañas nocturnas. 4. Ser totalmente insensible a la música. 5. Nadie puede retratarlo. Su verdadero rostro parece el de otra persona en los cuadros que lo representan. 6. No se le puede fotografiar. Las fotos en las que aparece quedan veladas, o su rostro es similar al de un cadáver. 7. No hay espejos en la casa del conde. Nunca ve su reflejo. ¿Acaso tiene sombra? 8. Nunca come ni bebe. Al final, la novela acabó siendo muy distinta, e incluso la crítica, como apunta Christopher Frayling en el prólogo de la edición publicada por Random House, no entendía muy bien lo que pasaba. Drácula seguramente transgredía algo, pero los críticos no acababan de saber exactamente qué. Tampoco estaban seguros de que el autor lo supiese. Da la impresión de que los lectores de finales de la era victoriana leyeron el libro como una obra pionera de tecnoficción. Transfusiones de sangre, grabaciones fonográficas y taquigrafía en un relato de aventura sobre un cazavampiros que representa las fuerzas del bien, la ciencia, la religión y los contactos sociales, frente al rey demoníaco y los de su clase, llegados de una tierra más allá de los bosques del este. Como ya adelantábamos, es muy probable que cuando Bram Stoker conoció la historia de Vlad Tepes el Empalador, ya tenía la novela muy avanzada. Y es que en un inicio su vampiro era un redivivo llamado Conde Vampir. Pero todos estos elementos de tecnoficción han sido muy tenidos en cuenta a la hora de evaluar el éxito de la novela. Es la combinación perfecta de ciencia y superstición, encarnada en el Dr. Van Helsing, que supo satisfacer a numerosos tipos de lectores de todo el mundo, que quedaron fascinados ante la idea de la caza del vampiro, un espécimen que permitía explorar la delicada línea de los misterios inexplicables de la vida y la existencia de seres que trascienden la mortalidad. La presencia del vampiro en la novela despertaba todo tipo de especulaciones sobre el uso de la lógica y la ciencia, que no descuidaban la idea terrible y pavorosa ante el posible hallazgo de un horror extraordinario. Un mundo que se asoma a los grandes avances de su tiempo mientras confronta la aparición de un terror primigenio cuya naturaleza nos es revelada a medias. Y es que, en el fondo, solo los dioses saben lo que Stoker pretendía con su obra. Nosotros preferimos quedarnos con un trocito de los muchos fragmentos eternos que ya han sido citados en la novela. Uno muy especial que nos recuerda siempre lo frágil que es la psique humana, lo difícil que es interpretar un texto y la humildad que se requiere siempre en el ejercicio de la erudición, las ciencias exactas y la filosofía, donde no existen autoridades ni máximas, tan solo la inquietud constante de los que no dan nada por sentado, del deseo incansable de la humanidad por explicar su presencia en el universo. Dice así: no dejáis que vuestros ojos vean ni vuestros oídos oigan, y lo que está fuera de vuestra vida diaria no os ha sido relatado. ¿No creéis que hay cosas que no podéis entender y sin embargo existen? ¿Que algunas personas ven cosas que otras no pueden ver? Mi tesis es esta: quiero que creas. ¿Pero creer en qué? Creer en cosas que no puedes. Thank you.
Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de su delirante existencia se les presenta un siniestro aristócrata alegando que tiene derecho a exprimir cualquiera de los flujos esenciales de sus vidas mortales, no lo duden, envíenlo a chupar charcos y salgan de allí como alma que lleva el diablo. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a Ignacio Piloneto y Lucas Puchel el habernos prestado su relato para nuestros delirios de esta noche. A ellos y a todos nuestros mecenas, sin los cuales este agosto sangriento no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, visiten el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsen el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos montar una orgía primigenia en algún castillo de Transilvania. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde Noviembre Nocturno.